de piel blanca, bla, 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 bla. Bueno, estrenaste Blancanieves en una oleada de Blancanieves que resaltaban la belleza, la historia de amor. Sí. Y tú resaltas también la maldad de la madrastra, la crueldad humana, la pérdida de la inocencia, sí, pero también la desesperanza. ¿Por qué fue esto? Estoy de acuerdo contigo en todo eso, pero yo creo que es mucho más. Yo quería hacer una película que reflejase el mundo. Yo creo que hay un lado oscuro, hay un lado terrible, pero también hay un lado muy luminoso. También la película es un canto al amor. Tenemos una abuela que da su vida por su nieta, tenemos un padre que ama, tenemos una mujer que ama. Entonces, la película refleja una realidad. Yo creo que la vida no es ni blanco ni negro, yo creo que la vida es un poco gris y de alguna manera lo he intentado reflejar en mi película. Y de hecho, a lo mejor tú me dirás, me recordó un poco a Mouchet y a Hazard Baltasar. Eres una bresoniana. ¿Y es verdad o no? ¿Qué referencias tomas? Mira, yo soy un cinéfilo. O sea, yo soy un gran espectador de cine. Incluso me gusta más ver películas que hacerlas. Y la película Blancanieves está plagada de homenajes. Algunos conscientes y otros inconscientes. Y obviamente he visto las películas que nombras, no están de una manera consciente, pero obviamente esa niña de Mouchet está ahí. Yo necesitaba encontrar una niña que tuviese ese poder, esa magia. Yo, en concreto, cuando hacía el casting, hablé del espíritu de la colmena. Yo estaba buscando una Ana Torrent, buscaba una niña que sus ojos hablasen. Es una película donde la mirada, y sí que es Bresson, de alguna palabra, o de alguna manera, la imagen siempre ha dominado sobre la palabra en su cine. ¿Por qué crees que El espíritu de la colmena es una película casi olvidada, por desgracia? Sí, aquí... Yo creo que los cinéfilos no podemos jamás olvidar El espíritu de la colmena. Es una de las grandes películas de la historia del cine, no del cine español o del cine del americano. Es una película que queda como parte del imaginario mío. Yo hay momentos, imágenes que están siempre. Víctor Erice es uno de los dioses del cine, está en el Olimpo, ¿no? A mí me encantan las películas donde no se ven las costuras, que parecen que fueron encontradas, que salieron de dentro de él. Y yo creo que desde aquí recupero que los espectadores que estén viendo esta grabación inmediatamente vayan y vean El espíritu de la colmena. Cuéntame lo que me vas a contar. El que la película, ahora no mañana, ahora me lo has prometido. ¿Por qué el monstruo mata a la niña y por qué le matan luego a él? Una película que ha sido clave como una referencia ha sido Juana de Arco de Dreyer, y era la imagen que yo estaba viendo para la protagonista, para Blancanieves, y es la única película que yo le di a Macarena García que viese, porque era una referencia importante, y al director de fotografía, porque veía una conexión directa entre el personaje y Macarena y Falconetti y Dreyer. Es una película de gran referencia, porque todos los cinéfilos sabemos que una de las cosas importantes o de lo que ha hecho historia del cine en Dreyer, de esa película, son esos primeros planos. ¿Qué características buscaste al momento de hacer el casting? Yo hablaba de ojos, yo no hablaba más que de ojos. Hay dos partes en el casting de mi película. Hay de grandes actores. Yo necesitaba actores míticos, necesitaba grandes estrellas del cine iberoamericano, y de ahí contar con personajes que están por encima del bien y el mal. O sea, tenemos un Daniel Jiménez Cacho, que es historia del cine, tenemos una Ángela Molina, que es historia del cine, una Maribel Verdú, tenemos nuevas estrellas como Ima Cuesta, que es una gran actriz del cine español, José María Pou, pero también tenía que descubrir los enanos. Todos son toreros, son enanos toreros, excepto uno, Emilio Gavira, el enano malvado, entre comillas, que luego se redime, que es un gran actor del cine español. El resto no habían hecho nunca una película. Y las Blancanieves es su primera película. O sea, la niña era su primer casting y su primera película. Vino obligada al casting. Yo conozco a su profesora de teatro del colegio y me dijo, mira, tengo una niña que la tienes que ver.
y era ella, no dudamos. Y Macarena García, que es la Blancanieves adolescente, es su primera película. Había hecho televisión, pero nunca había hecho cine. Que está poseída. ¿Cómo fue que Blancanieves fue tomando relieve andaluz? Estuvo en El Origen. El origen de la película es una foto de unos toreros enanos de un libro maravilloso que os recomiendo, España Oculta, Cristina García Rodero. Estuvo 15 años viajando por España con su cámara de 35 y sacó un montón de fotos en blanco y negro de las fiestas populares. Y entre esas fotos había un montón de fotos de toreros enanos. Y yo me imaginé que faltaba algo en esa foto y era una Blancanieves torera. Y entonces fui tirando del hilo y de alguna manera las piezas del puzzle, que es una película, se fueron completando. Yo soy vasco, la productora es catalana, no soy ni flamenco, ni torero, ni aficionado a los toros, ni al flamenco especialmente. Lo respeto, lo admiro, es parte del ADN español. Y de alguna manera fueron apareciendo. Yo no quería hacer una Blancanieves princesa, no quería que Blancanieves fuese la hija del rey de España ni de un terrateniente, quería que fuese del pueblo. Y el único personaje popular que podía tener un cortijo del tamaño de un castillo y que fuese tan rico era un torero. Y no un torero, sino el torero más grande de la historia. Mi torero Antonio Villalta, que interpreta a Daniel Jiménez Cacho, es una especie de Belmonte. Y si el rey es un torero, la reina tenía que ser una cantaora. Al ser un cuento infantil muy insertado en el imaginario popular, ¿facilitó esto la ausencia de diálogos? Sin duda. Sí que es verdad que no fue de una manera consciente, pero sí que es verdad el hecho de que es un cuento que el espectador conoce y que hay por lo menos ciertas referencias, aunque está libremente inspirado. Casi casi lo podía haber llamado Carmen o Carmencita. Casi se acerca más a Mérimée que a los hermanos Grimm. Pero sí que es verdad que eso ayuda. Pero también era un reto, porque el espectador espera ciertas cosas y cree que sabe el cuento, y de alguna manera el cuento está ahí, pero está contado de una manera diferente. Y mi objetivo siempre era sorprender al espectador. ¿Juegas con las preconcepciones? Juego, y a veces le doy la vuelta, y a veces creo personajes que no existen, y a veces el espectador cree que va a suceder una cosa y pasa otra cosa diferente. A mí, yo solamente sigo una regla cuando escribo un guión, y es de Jean-Claude Carrière, que dice sorprender al espectador sea como sea. Y hacerlo reír también cuando está llorando. A mí me encanta hacer reír y llorar. Me encantan las emociones y me encanta el cine como experiencia sensorial. No creo, el cine hay que verlo, hay que sentirlo y no pensar. Hay que pensar después, una vez que la película está acabada. A mí me encanta leer sobre cine, hablar sobre cine, pero me gusta sentir las películas y no pensar mientras las están viendo.